Steamnautas, la diversión continúa aquí en tu canal Aula STEAM, un canal dedicado a la robótica educativa, al desarrollo del pensamiento computacional y la lógica en programación. Hoy vamos a usar esta plataforma denominada MakeCode MicroBit. Vamos a hacer un proyecto para poder adicionar, sustraer, multiplicar y dividir, es decir, una mini calculadora, pero usando las funciones en programación. Recordemos que una función es como una parte del código que aislamos del código principal, le asignamos una tarea y esta nos devuelve un valor. Es decir, que son como subprogramas dentro del mismo programa. Esto nos va a permitir que el código no sea tan extenso, tan difícil de revisar y sea mucho más fácil de poder descubrir posibles errores. Como dice el dicho, divide y vencerás. Vamos a hacerlo de forma más práctica, colocamos como título o un nombre a nuestro proyecto que puede ser operaciones variadas y funciones, porque vamos a usar las funciones y también las entradas, por supuesto. Voy a dar clic en crear. Vamos a arrancar con la primera, voy a dejar al iniciar que podríamos usarlo más adelante. Para este tipo de ejercicio vamos a usar variables porque necesitamos almacenar datos. Lo primero es la adición. La adición tiene varias variables porque tiene varias partes, es decir, los sumandos y el total. Para ello vamos a requerir de una variable que se llame sumando 1 y otra variable, voy nuevamente a crear, que se llame sumando 2. Sumando 1 y sumando 2. Vamos a ir avanzado. Fíjense que aquí tenemos que dar clic para que nos despliegue esta que dice funciones. Voy a crear una función. La primera función va a ser adicionar. Adicionar. Voy a colocarle esa tarea específica de adicionar valores. Y le doy listo. Voy a tenerla acá. Vamos a ponerla por aquí un poquito más grande. Ahorita colocamos al iniciar. Perfecto. Y vamos a maximizar un poquito más. Ahí está bien. Listo. Adicionar. Voy aquí a variable, voy a asignarle aquí, fijamos o establecemos la primera que sería el sumando 1 y ese sumando 1 puede ser al azar. Voy acá y le voy a decir que se escoja al azar un número aleatorio de 0, bueno, de 1 puede ser a 100. De 1 a 100 vamos a hacer un proyecto para cuarto o quinto. Y le colocamos aquí básico, le decimos que nos muestre ese número que ha seleccionado al azar en esta variable llamado sumando 1. Por lo tanto, voy a ir aquí a variable y le digo que me muestre ese valor que ha almacenado en esta variable. Luego que se haga una pausa, puede ser de unos 500 milisegundos. Que adicionar, muestre a ver por acá, vamos a ver la cadena, que se nos muestre el signo o símbolo de la adición, que sería el más. Aquí ya tengo la primera parte, ahora voy a duplicar este pedacito, aunque puedo duplicar todo este, quitamos acá, lo colocamos aquí, desechamos este, y aquí vamos a colocarle ya no sumando 1, sino sumando 2, escoger al azar, vamos a dejar el mismo valor, y que nos muestre ese valor que ha almacenado en la variable sumando 2, una pausa, vamos a ampliar un poquito más esta pausa de un segundo y que se muestre un igual. Perfecto, allá tengo sumando 1, sumando 2, se muestran en el barrido de LEDs de la MicroBit y vamos a colocarle aquí la operación, por lo tanto le digo que se me muestre esa operación, voy a matemática de adicionar ese valor que guardó en la variable 1 y en la variable 2 que llamamos sumando 1 y sumando 2. Voy a colocar acá y cambio sumando 1 más sumando 2. Vamos a revisar cómo nos quedó. Tenemos aquí, fijamos la primera variable, listo, de 1 a 100, sumando 1, una pausa, el signo símbolo del más, aquí igualmente, sumando 2, debemos revisar muy bien para que no nos cause conflicto. Perfecto. Esto se va a ejecutar cuando yo presione el botón A, que es una entrada. Voy a ir aquí a entrada y le digo que al presionar el botón A me llame a esta función. Fíjense que aquí no ocurre nada. Presiono, no ocurre nada. Reviso aquí, reinicio, no ha ocurrido nada. Voy nuevamente acá. ¿Por qué? Porque tengo que llamar a la función. Aquí en función dice llamada adicionar. Ahora sí voy a ampliar, refrescamos. Si presiono el botón A se va a mostrar sumando 1 y sumando 2. Vamos a revisarlo.
Perfecto, tenemos el número 73, se hace la pausa, más 98. Ahí se va a mostrar la suma o total, perfecto, que sería 171. Refrescamos nuevamente, vamos a ver qué valores asigna a sumando 1 y sumando 2. 73 más 36. 73 más 36 igual a 109. Perfecto, funciona. Ahora vámonos, corremos por aquí un poquito y vamos ahora a otra función. Vamos a hacer la sustracción. Entonces le voy a asignar una tarea de sustraer o usted le puede colocar resta como usted desee. Yo le dejo sustraer, le doy listo, ya la tengo acá. Y para que me rinda mucho más, yo puedo duplicar todo este código. Fíjense ustedes, saco acá, coloco dentro, desecho esta función que ya no la voy a necesitar. Y voy a correr un poquito este código por acá, listo, perfecto. Y voy a dejar este acá, sustraer, listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a requerir de variables. ¿Cuáles variables? ¿Cuáles son los términos de la sustracción o las partes de la sustracción o resta? El minuendo, ¿cierto? Minuendo y el sustraendo. Voy a nuevamente acá, sustraendo. Listo, minuendo, sustraendo y diferencia. Para esta oportunidad, dos variables. La primera sería el minuendo, ¿cierto? Que es el número mayor del número que yo voy a quitar o a sustraer. Aquí voy a fijar las variables, simplemente voy a cambiar. Primero está minuendo, minuendo, cambio minuendo, minuendo. Acá voy a colocar un valor que sería de 50 a 100. Perfecto, cambio 50. Dejo 100, minuendo, la misma pausa. Bueno, aquí podemos ampliar la pausa un poquito. Mostramos la cadena que ya no sería el signo símbolo de la adición, sino de la sustracción, que es el menos. Aquí cambio la variable, ya sería la otra parte o término de la resta, que sería sustraendo. Muy bien, ya tengo aquí nuevamente sustraendo, escoger al azar un número de 1 a 49. A 49. Perfecto, se va a hacer una pausa, se va a mostrar el igual. Aquí voy a cambiar minuendo menos sustraendo. Cambiamos estas dos variables para que nos muestre esos valores sustraendo que se han guardado. Perfecto, ya tengo la segunda función. Está aquí la función de sustraer, tengo ya las variables, fijamos las variables, seleccionamos al azar un valor, se guardó aquí en esta variable, la primera minuendo, la segunda sustraendo. Ahora voy a llamar a la función y lo voy a hacer a través de una entrada, le digo que al presionar ya no el botón A, sino el botón B, me llame a esta función para que pueda sustraer. Voy acá a funciones y le digo que se llame a esta función, perfecto. Vamos a colocar por aquí este código, perfecto. Ahora voy a ver si funciona o no funciona. Refrescamos, presionamos el botón B. Se muestra el número 82 menos, muy bien, menos 37. Se hace una pausa, se muestra el igual y viene la diferencia que es 45. Nuevamente refrescamos, botón B. Minuendo que sería 62 menos 20 sería 42, que sería la diferencia. Perfecto, funciona. Ya tenemos dos operaciones básicas. Vamos a minimizar un poquito por acá para cuadrar este código por aquí. Listo. Fíjense ustedes que si lo hacemos en un solo código, esto sería muy largo, pero como lo estamos haciendo por partes, pues es mucho más fácil de manejar. Listo. Perfecto. Ahora vámonos con otra función. ¿Qué puedo hacer acá? Duplicar, ¿cierto? Voy a duplicar esta función, pero primero vámonos con la multiplicación. Voy a hacer ahora las variables. Primero las variables sería multiplicando multiplicador o factor 1 o factor 2, ¿cierto? Y producto que serían las partes de la multiplicación. Voy a dejarlo como factor 1. Factor 1 o y el otro sería factor 2. Voy a crear la función por aquí, pin, me voy a crear función que se va a llamar multiplicar. Voy a asignarle esa tarea de multiplicar a esta función. Le doy listo, ya la tengo por acá. Voy a minimizar un poquito el código aquí.
A ver, por acá, vamos a correr este aquí, este por acá. Voy a duplicar este porque eso me va a permitir hacerlo mucho más fácil. Dejo este acá y está la desecho. Voy a colocar este acá. De una vez se asigna, fíjense. Voy a maximizarlo para que ustedes lo vean un poco mejor. Y vamos a revisar qué cambiaría acá. Listo, perfecto. Vámonos aquí. Vamos a revisar esta función que sería la de multiplicar. Multiplicar, listo. ¿Qué voy a cambiar? Entonces fijamos nuevamente las variables. Aquí ya no sería sumando 1, sumando 2, sino factor 1. Escoger un número al azar. Vamos a hacerlo de la tabla del 2 a la tabla del 10. Del 2 a la del 10. Aquí le decimos que nos muestre ese número almacenado en la variable factor 1. Se haga la pausa de un segundo. Se muestra el signo o símbolo de la multiplicación. Para esta ocasión lo voy a hacer con el barrido de LEDs de la Microbit, que es mucho más fácil y se visualiza mejor. Entonces lo voy a poner acá y voy a hacer el signo o símbolo de la multiplicación. Perfecto, que se muestra de una mejor manera. Por acá se me corrió un poquito. Listo, perfecto. Aquí nos falta encender un LED. Luego voy a colocar este. Y aquí lo que voy a cambiar sería, ya no sumando 2, sino factor 2, escoger al azar un número. Aquí lo puedo dejar también si quiero del 2 al 10. Si quiero una tabla particular, simplemente aquí quiero con la tabla del número 9. Entonces coloco aquí el 9, ¿de acuerdo? O si quiero aleatorio del 2 al 10, coloco aleatorio del 2 al 10. Y aquí que se me muestre ese número que he almacenado en esa variable que sería factor 2. Se muestra aquí, muy bien, cambiamos aquí factor 1 por factor 2. Y ya tenemos la segunda función, fíjense ustedes. Ya tenemos la segunda función, tenemos aquí factor 1, listo, revisamos, de 2 al azar, se muestra el signo o símbolo, muy bien. Ahora voy a entrada y le voy a decir que al presionar el botón A más B, o sea, A más B al tiempo, se muestre las operaciones. Voy a ir acá a función y le digo que me llame a esta función que le he dado la tarea de multiplicar. Maximicemos aquí, maximicemos la microbit, presiono A más B, 9 por 9 me daría 81. Se muestra, perfecto. Otro ejemplo, 6 por 9 sería 54, se muestra el producto, está funcionando. Ahora vamos a hacer la otra parte que es dividir. Voy a variables, ¿cuáles son las partes de la división? Dividendo, divisor, residuo, cociente, cociente, residuo. Voy a requerir dos. Dividendo, divisor. Entonces, dividendo sería la primera. Divisor sería la segunda. Divisor. Perfecto. Con estas dos variables voy a poder crear todo el programa. Voy a ir a función y le voy a crear una función que se llame dividir. Voy a asignarle esa tarea de dividir. Le doy listo. Ya le tengo acá. Ahora fíjense, vamos a hacer todo esto nuevamente. El truco para que nos optimice mejor el tiempo. Duplico y voy a colocar esta aquí dentro. Pin. Esta la voy a desechar. Listo. Desechamos acá. Corremos esta por aquí. Fíjense usted la cantidad de código. Por eso la función nos permite optimizar mucho mejor el código. Vamos a cambiar acá. Ya no sería factor 1, sino dividendo. Un número al azar, vamos a dejarlo de 2, puede ser a 100. Acá recuerde que podemos cambiar los valores cuando deseemos. Dividendo, muy bien. Una pausa aquí que se haga el signo o símbolo de la división. Por acá y acá. Quitamos este. Listo, listo. Fijamos la segunda variable que sería divisor, puede ser un número que asigne o aleatorio, voy a dejar el número 5. Aquí cambio por divisor también, tengo que tener cuidado que me quede divisor, divisor y acá lo mismo, la misma variable, dividendo, dividendo para que se me muestre en el barrido de LEDs y no cause conflicto. Divisor, divisor, la pausa, el igual, perfecto y aquí cambiamos. Cambiamos dividendo, dividido en el divisor. Divisor, perfecto, dividendo divisor y ya tenemos la función.
y esa función la voy a colocar en una entrada. Esa entrada, voy nuevamente acá, le voy a decir que sea una entrada, y esa entrada puede ser al agitar la microbit. Sí, voy a cambiarla, voy a poner acá agitado, y que si agitamos la microbit, pues cumpla una tarea específica de dividir estos valores. Llamamos a la función y vamos a revisar si funciona o no funciona correctamente. Vamos a agitar la microbit, saldría 40 dividido en 5. En 5 partes, ¿cierto? Sería 45, me salía ahí, a ver qué pasó aquí, vamos nuevamente. 15 dividido en 5 me daría 3. A ver, algo está ocurriendo, creo que hay un error, revisamos aquí, dividir, divisor 5, dividendo, tenemos acá, nos falta cambiar el signo o símbolo, por eso nos marca error. Cambiamos aquí el signo o símbolo y ahora sí tendría que funcionar correctamente. Dividimos, nos sale 52 dividido en 5. Nos va a salir ahí el cociente que sería 10.4. 10.4, vamos a revisar nuevamente nuestro programa. En el botón A adiciona, perfecto, igual, muy bien. Vamos a sustraer, nos sale 55, el signo símbolo de la sustracción. Perfecto, sustraendo y la diferencia, muy bien. Ahora la multiplicación, nos sale 9 por 9 nos daría como producto 81, perfecto, y si agitamos nos saldría el número 77. Recordemos que el divisor lo dejamos en 5, podemos cambiar ese divisor, nos daría 15.4. una función para cada una de las operaciones. Fíjense ustedes la cantidad de código que tenemos aquí. Si fuese un solo programa sería más complejo de revisar, pero así podríamos determinar posibles errores y revisar más detalladamente nuestro código, depurarlo y poder optimizarlo mucho mejor. Listo, queridos STEMnautas, espero se diviertan con este tipo de proyectos y puedan desarrollar su pensamiento computacional y el cálculo mental al máximo. Nos vemos en un próximo proyecto aquí en tu canal Aula STEM. No olvides suscribirse y dar like. Hasta la próxima.